Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Diplotón, bienvenidos a una nueva clase de psicología. El día de hoy tenemos el tema de bases sociales y también biológicas de la conducta. Pero antes vamos a saludar a todas las personas que se encuentran aquí presentes esperando nuestro en vivo. Como por ejemplo el gran Alex, Alexandra, Fran, Fernando, Micaela. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Fernanda, Luis, Ivette, Nairobi, Joel, Yamilé, Eddie, Emerson, Danitza, Narces, Jonathan, Génesis. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenido. Ahí está Pocoyo por acá, ahí está, muy bien Pocoyo, exacto. Buenas tardes también para ti, Yamilé, ¿qué tal? Luz y Anelita, ahí está, bien, a su madre, bien. Hay gentecita, gentecita, ahí está Romy también. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Maricielo? Geraldine. Bien, el tema del día de hoy, saben ustedes que es recurrente, nunca falta por ahí una preguntita de bases de la conducta, y para eso hemos traído unas cuantas preguntitas de análisis, ¿ya? Para poder conversar al respecto de esto. Bien, Eddie, Jambridge, entonces arrancamos porque tiempo es lo que menos tenemos a estas alturas del partido, ¿ya? Todavía no está definido todo, falta todavía cosas por definirse, ¿bien? Ya a partir de aquí es trabajo emocional, mucho pero mucho trabajo emocional y unos cuantos ejercicios de análisis para dejar el cerebro entrenado, el cerebro listo para esto. ¿Qué tal, Lady? ¿Qué tal, José? Eddie, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bien. Arrancamos con una pregunta que por ahí espero pues que tengan en el material y a
ver, vamos a ver de bajar quizás un poquito el brillo para que se vea, porque a ver acá, vamos a poner aquí la ruedita. Ajá. Ya. Voy a salir un poco más oscuro. Pues no importa, ya la cosa es que se ve. Bien, chicos, bien, 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 bien. Ahora, ¿qué tal Nora? Joel. ¿Material todavía no está? Ya, entonces vamos a ver, ¿ya? Ahorita te suben al material, sí. Vamos a analizar con esto de acá. Ponlo en pantalla grande, ¿ya? Y yo te voy a ir leyendo, ¿ya? Mira, vino una pregunta en el simulacro al respecto del arco reflejo. Algunas personas me preguntaron, profe, ¿es lo mismo arco reflejo que acto reflejo? Y en base a eso he construido esta preguntita, ¿ya? En este texto de aquí, siempre pues lo podemos encontrar en los libros de referencia al respecto, ¿bien? A ver, a ver, a ver, vamos a agrandar esto. Y podríamos afirmar lo siguiente, chicos bonitos. Hay una diferencia, ¿verdad? El arco reflejo vendría a ser el conjunto de estructuras nerviosas que me permiten ejecutar el acto reflejo. El acto o acción es la parte conductual, ¿verdad? Obviamente, si yo estoy tocando acá una vela caliente, como este caso del ejemplo, lo que voy a hacer es automáticamente contraer. Imagínate que estoy tocando la vela caliente, lo toco y automáticamente saco la mano. Ahora, la acción de sacar la mano, la conducta, es el acto reflejo. Sin embargo, tengo que tener una serie de estructuras que me permitan realizar esa acción. A ese conjunto de estructuras, nosotros le vamos a llamar, chicos bonitos, arco reflejo. Por lo tanto, esto es algo fisiológico. Ahora, aquí la imagen, ¿bien? Espero que lo puedas ver, Arwin, ¿qué tal? Joel, aquí la imagen me está describiendo justamente el arco reflejo, ¿bien? Esta unidad funcional básica del sistema nervioso. Y aquí me dice que existen los siguientes componentes, ¿ya? A es un receptor, ¿ya? Acá está, esto es un receptor del estímulo, A es un receptor del estímulo, B, todo esto de acá, no sé si ves acá una línea azul, espero que lo puedas ver. Esta línea azul que va acá y acá lo he puesto como B, es una neurona sensitiva que lleva la información hasta la médula espinal. Entonces vamos a cambiar el color del lápiz a un azulito. ¿Te das cuenta? Por acá, por acá, por acá. Viene la información, viene el impulso. Ahora, para quienes ya tienen un poquito más de entrenamiento, para quienes ya son un poquito más duchos, más canchero, más pro, podríamos decir que esta neurona es la famosa neurona sensitiva o también llamada neurona aferente. Por si acaso, ¿eh? Clasificación de las neuronas también hay que conocer un poquito, ¿ya? Sensitiva. Ahora, ¿qué me dice aquí, aparte? C. C, acá está. Mira, ¿ve qué cosa era? B era una neurona sensitiva, ¿ya? Neurona sensitiva. C, vamos a ponerle por acá a C. Dice, es una interneurona, o sea, una neurona de conexión, una neurona de asociación. Vamos a ponerla acá en verde, en verde, en verde. ¿Por qué? Porque va a conectar justamente, va a conectar esta neurona sensitiva, esta neurona aferente, que acá tiene una vía también, con la otra que viene, ¿ya? Que es la que sale. O sea, una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Pero antes que salga la información, tiene que haber, dice acá, un centro integrador. ¿Ya? Este centro integrador justamente es D. ¿Qué cosa es D? La médula espinal. Recuerda que el acto reflejo, como proceso, no va a tener la implicancia necesaria del encéfalo. O sea, profe, no es necesario que la información llegue al cerebro. Porque cuando tú quitas la mano de esto de acá, lo hace automáticamente. O sea, es como que acá tuvieras una especie de switch que de forma automática genera la señal para que tú quites la mano. Entonces, ¿D qué cosa es? Es el centro integrador. D es el centro integrador. En este caso, la médula, pues no estamos acá en un disco de la columna vertebral. Ya. E, justamente en rojo, vamos a ponerla aquí así en rojo, E es la neurona motora, o también llamada efectora, que va a mandar la señal, ¿no? Acá, si te das cuenta, estamos poniendo así una flecha, ¿bien? Que lleva el impulso al efector. Y F, justamente F, es el efector. O sea, profe, el músculo, pues no tiene que haber un músculo que se contraiga para que yo pueda sacar la mano. Entonces, simple, A envía la señal, ¿bien? Acá, pasa por B la señal, B transporta la señal, llega acá a C, manda aquí una especie de switch, una especie de intercambio de información,
se produce la respuesta en D, sube por E, regresa, ¿no? Se pierde la señal, va, llega a mi medio espinal y luego regresa por otra vía y automáticamente contraigo el músculo. Ese es el proceso del acto reflejo. Y esta estructura es el arco reflejo, la estructura fisiológica. Ahora, nos pregunta, según lo anteriormente descrito, ¿qué pasaría si alguien tiene un daño en el lóbulo parietal y sin darse cuenta toca un objeto caliente? O sea, ¿qué pasaría, chicos bonitos, qué pasaría si en este caso, la persona toca otra, o sea, sin saber, ¿no? Toca la vela, pero tiene un daño acá, en el lóbulo parietal. Recuerda, Fernandita, arco reflejo, la estructura anatómica que me permite realizar el acto reflejo, que es la acción involuntaria, la reacción. No es lo mismo la conducta, que es sacar el brazo, que las estructuras anatómicas que permiten ejecutar la conducta. Las estructuras anatómicas que permiten ejecutar dicha conducta, que la producen, se llama arco reflejo, por eso fisiológico. Y la acción de quitar la mano, ya ahí sí sería el acto reflejo. O también a la rodilla, ¿no? Por ejemplo, cuando te chancan la rodilla. Ya, entonces, aquí me está preguntando, ¿qué pasaría si ocurre esto, pero tengo un daño en el parietal? ¿Ya? Ahora, ¿de qué se encarga el lóbulo parietal? Hay que saber, hay que recordar. Esto lo conocemos como el área somatosensorial. ¿Qué implica esto de aquí? Que va a procesar las sensaciones que vienen del cuerpo. Entonces, pongámoslo así. Ya, pongámoslo así. A ver. Aquí no solamente, vamos a poner una magia. Mira, acá está la vía sensitiva. ¿Ya? Aquí está el receptor. Aquí está la médula espinal, vamos a decirle, como una especie de switch, ¿no? Que baja, como una especie de... Cuando se va la luz en tu casa, sí o no, se baja la palanca, ¡plah! Suena. Ya, pues así igualito, ¿no? Envía la señal para acá. Pero no solamente ocurre de esta manera. O sea, bueno, esto no es lo único del proceso. También va a mandar, porque la señal va a seguir, va a llegar al tálamo y luego va a pasarse a la parte cortical correspondiente, que es efectivamente el lóbulo parietal. Y del lóbulo parietal se va a crear la sensación. Te vas a percatar de que eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá en este escenario? En el caso de que hay un daño en el lóbulo parietal, que es el área somatosensorial, o sea, que te informa de la sensibilidad del cuerpo, no tendrías tú ya la capacidad de poder sentir. Aunque, como decimos que D es el centro integrador que elabora la respuesta, entonces la respuesta va a seguir. O sea, tú igual vas a sacar la mano, pero ya no vas a sentir la sensación de haberte quemado, porque esa sensación se integra en tu sistema cognitivo en el parietal. Entonces, ¿cuál sería la clave? Dime qué es la D, me dice acá Peppa Pig. No siente, dice, no, claro. Sí, la transducción ocurre también, Jonathan, sí. Porque la transducción, ¿qué hace? Transforma la energía física en una señal nerviosa. La transducción ocurre en A, en el receptor del estímulo. Ahí ocurre la transducción. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ah, todas las funciones se ejecutarían normalmente porque este lóbulo no tiene relevancia en este tipo de escenario. Pero no, porque acá faltaría una función. La función que faltaría es que nosotros sintamos. El sujeto sería consciente del daño, pero no podría ejecutar la respuesta motora. Más bien al revés. No sería quizás consciente del daño o simplemente vería que su cuerpo se mueve, pero no entendería bien por qué. Pero no podría ejecutar la respuesta motora. No, la respuesta motora va a seguir, porque la respuesta motora depende del efector, depende de la médula espinal y de esta vía, ¿no? O sea, depende del arco reflejo, de toda esta estructura. Ahora, que de acá se mande información para arriba y en el camino se pierda, ya no depende de esta estructura de acá. Entonces, ¿la señal de la neurona sensitiva se quedaría en la médula espinal sin llegar hacia el encéfalo? No, porque no te dice que no llega. O sea, si te dice que hubiera un corte acá, sí sería, ¿no? Pero te dice que hay un daño en el parietal. Entonces, se asume que la vía sigue, que la señal llega, pero acá ya hay algo malo, ¿no? Acá ya por gusto llega, ¿no? De llegar llega, pero por gusto llega. ¿Sí? Algo así como cuando tú vas a visitarla y ella ya no te esperó, ¿sí? Bueno, ¿eh? Claro que sí.
por gusto llega. Entonces dice aquí, en la médula espinal, sin llegar, no, nada que ver. El sujeto sería incapaz de ejecutar el acto reflejo porque no podría sentir el estímulo. No, es que recuerda, el acto reflejo no depende de que sientas o no sientas. ¿Sabes por qué? Porque la sensación ya es una experiencia psicológica. ¿Fruto de qué? Fruto de todo el proceso de transducción que se ha dado. Y efectivamente, chicos bonitos, la sensación, o sea, el yo sentir, el yo tener la experiencia de lo caliente, implica que mi lóbulo parietal esté en óptimo funcionamiento. Entonces, ¿cuál sería? Dice acá, ¿sería incapaz de ejecutar el acto reflejo? Porque no. Es que recuerda, el acto reflejo no es voluntario. No es que tú sientas y mandes la señal para que quites la mano. Esto ocurre solamente acá. El parietal, básicamente, su única función en este escenario sería captar la señal que viene por la médula espinal e integrar eso y decirte que algo te está ocurriendo, algo te está doliendo, te estás quemando. Pero, ¿qué entonces qué pasaría? El acto reflejo se sigue ejecutando. ¿Dónde ves que aquí dependa del parietal? El acto reflejo está dependiendo de lo que ocurre en médula espinal. Por eso te dice D, centro integrador que elabore una respuesta. La respuesta no se elabora en parietal, se elabora en D, que es de la médula. Una neurona motora que lleve el impulso efector también va a significar esto de aquí. Y, en este caso, pero sin la experiencia psicológica de la sensación. Entonces es enano, pues. ¿Bien? El acto reflejo sigue. Claro que va a seguir. Mira, a ver, un ejemplo que me salió en un salón sería el siguiente, ¿ya? Imagínate que esto no sea un brazo. Imagínate que esto sea, a ver, por ejemplo acá, una vía eléctrica, ¿ya? Que tiene acá un interruptor, una llave de corte, una llave térmica, que cuando hay cortocircuito, se baja, ¿ya? Y envía una señal a un foco rojo, cuando esto se ha bajado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si hay cortocircuito, los dos polos entran en contacto? Y esto está bien, no te estoy diciendo que esto está mal. Entonces, esto está bien, igual se baja la palanca. Pero si el foco rojo está dañado, pues se baja la palanca, aunque ya no se enciende el foco rojo. Es un proceso nada más. Hasta acá es que entiendas el proceso. Te ha dicho cómo funciona el proceso y tienes que entenderlo. Entonces, aquí igual, ¿no? Se produce el acto reflejo. Acá igual se produce el acto reflejo. Vas a sacar la mano. Pero como el centro que te da la experiencia somatosensorial está mal, pues no lo vas a sentir, ¿no? Lo mismo que acá. Acá hay cortocircuito, ¿bien? La llave se va a bajar, la llave térmica se va a bajar, pero como el foco rojo está quemado, está roto, por ejemplo, ¿no? Mandará la señal de que se prenda, pero ya no va a prender porque está roto. Lo mismo que está ocurriendo acá con el parietal. ¿Sí? Entonces, es la E. ¿Sí? Viene una pregunta de esto de acá, pues, ¿no? Pero viene una pregunta huevito. ¿Sabes cuál era la pregunta? Simplemente que recuerdes este concepto nada más. Obviamente, lo mínimo que podemos hacer es mejorarlo. Lo mínimo que podemos hacer es hacerlo mejor. De bueno, nos hemos dado, en realidad yo no, me he dado la chamba de hacer esta vaina de acá. Profe, sí entendí, pero como todos decían que era de mi vida, pues ahí está el apóculo, sí o no, Luz. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está. No te dejes llevar. En el examen va a pasar un profe, te va a mirar así tu ficha, tu ejercicio, te va a decir así, y va a seguir caminando. Mentira, tú no le crees a nadie en el examen, nada. Así estén matando a tu alrededor, digan, no, entra el grupo Colina, no, así está. No, no, oye, no. Sigue resolviendo nomás. ¿Sí? Claro, vino la definición, pues sí, no, Dios mío. Vino la definición. Bien, bien, bien. Incaudéis. Bien, bien, bien. Pues el simulacro sí era esa, ¿no? Arwen. Sí, pues sí era esa. Ah. Ya. Dos. La 2 es un poco más accesible, un poco menos traumante, un poco más fácil, ¿bien? A ver, a ver. Dice, la formación reticular es responsable del tono cortical. ¿Qué es el tono cortical? El nivel de activación que tiene nuestra corteza cerebral. O sea, cuán despiertos, cuán activos estamos, ¿no? Y la vigilia. Es la base biológica de la atención sostenida. Y en algunos niveles de conciencia mantiene alerta, justamente acá está, alerta al encéfalo incluso durante el sueño. Por ejemplo, cuando el tono cortical disminuye, se produce somnolencia. Hace rato, por ejemplo, a las 3 de la tarde, después de haber comido, estaba, pero con un mal del puerco, con un sueño, pues ya, ahí, ¿no? Mi tono cortical estaba bajo, tenía somnolencia. ¿Qué más me dice? Posee dos subsistemas de activación.
Sistema activador reticular ascendente, SARA, ahí está, y el sistema reticular ascendente, SRD. Un aumento, otro sube el tono cortical. Acá está la estructura, ¿no? Parte de acá y se va para todos lados, del tronco encefálico. Ahora, de lo anterior se puede inferir que una lesión en la formación reticular, ¿qué produciría? O sea, si esto controla nuestro nivel de activación, nuestro nivel de alerta, el funcionamiento de nuestra corteza cerebral, sobre todo, para los procesos conscientes e inconscientes también. Entonces, pues, si tengo cero tono cortical, mira, si con que me baja no mato el medio zombie, ¿qué pasa si me daño la estructura que lo produce? Pues obviamente me voy al piso, ¿no? Quedo completamente inconsciente. ¿Bien? Confíen en mí, dice en mí, 2S, hablo por experiencia. Y sí, efectivamente, queda casa, pues, estado de coma en el sujeto. Casita. Ah, ¿ves? Ahora sí, ahora sí. Qué nervio, dice Pepa Ciclera. Ya milé, el verso es casita. Es simple, simple las preguntas. O sea, cuando es pregunta de análisis hay que analizar y hay que hacerlo bien, hay que entenderlo bien, ¿ya? Cuando es pregunta así, rápida nomás, como esta de acá, bien, también se hace rápido. No teme trauma, ¿bien? Una fácil, una difícil. De dos cachimbas, ¿bien? Dos cachimbos. Muy bien, muy bien. Entonces, dos. A ver, la tres, ¿qué tal nos ha venido? Ya. La 3 es pregunta que ya también ha venido previamente, ¿no? Acá estamos simplemente haciendo una pequeña apertura, una muestra de los materiales con los cuales trabajamos nosotros aquí. Este material lo hemos trabajado, vamos a ser sinceros, la semana anterior, la semana pasada. O sea, no es que nos maquillemos para salir en redes, ¿ah? Yo, por ejemplo, he mandado esto y acá algunos que yo los veo acá, que no tengo tiempo. George confirma, por ejemplo, que esto en el salón yo lo he resuelto, ¿no? Les he explicado y toda la vaina. Así que, si quieren materiales de este tipo, obviamente, bueno, capaz para tu primo, ¿no? Cuando se prepare, ya sabes decirle dónde hay. Bien, o si no estás postulando, ya sabes dónde matricularte. 3. El cerebro está conformado por 2 hemisferios, te dice, derecho e izquierdo, los cuales cumplen funciones diferenciadas y actúan físicamente de manera simétrica. Eso también vino como simulacro. En el caso de la siguiente figura, el uso preferente de una mano sirve como indicador para predecir. Ya, pues acá te está recordando, ¿no? El hemicuerpo, digo hemicuerpo, o sea, brazo, ojo, boca, cachete, hombro, pierna derecha, toda esta parte derecha, toda esta parte derecha. El hemicuerpo derecho es controlado por el hemisferio cerebral izquierdo y viceversa también. Todo el hemicuerpo izquierdo es controlado por el hemisferio cerebral derecho. Entonces, aquí directamente me dice, ¿no? Un área sensorial, un área motora, un área sensorial, un área motora. ¿Te das cuenta? Hay un entrecruzamiento. Por lo tanto, el uso preferente de una mano, sea derecha o sea izquierda, si este de acá es el que uso más, pues por la vía, este de acá será el que también use. Si este de acá es el que uso más, por la forma del gráfico, esto de acá también será lo que más use. Entonces, ¿qué me dice? Sirve como indicador para predecir qué cosa. Dedo. ¿Que el diestro indica la predominancia del hemisferio derecho? No, pues porque el que utiliza la mano derecha, que es el diestro, indicaría la predominancia del hemisferio izquierdo, que es el que lo controla. Entonces se va dedo. Aspecto de la organización de las funciones superiores del cerebro. Las funciones superiores del cerebro tienen que ver con esto de la cognición. ¿Bien? Ok, ok. A ver. Entonces, ¿cuál sería acá la clave? ¿Bien? Efectivamente, sería... ¿bien? Enano, ¿eh? Enano, ¿el lado cómo va a ser? Sabían, un favorcito, despúlgame esta garrapata, ¿eh? Oye, ahorita lo voy a poner. A ver. Ya. Ahorita me apoya acá el equipo de producción. Ya. A ver. Listo. Sí. Ahorita tengo algo traumadito, ¿no? Esas son las consecuencias de que no tomen ácido fólico, pues, durante el embarazo, ¿no? Esas son las consecuencias cuando gente de este tipo, ¿no? Que existe, ¿eh? Hay un ser que no tiene atención en casa, ¿no? Claro. O que probablemente lo han mandado de otro lugar, ¿no? A intentar incomodar, ¿no? Pero no, mira. Diles a tus jefes, ¿ya? Que le mando, ¿bien? Besito, ¿ya? ¿Bien? Y que si por ahí le veo, ¿bien? Que me lo diga acá, ¿ya? Ahí está, efectivamente. Dice acá, ¿puede explicar por qué la E? No era la E porque ni siquiera hay clave. Qué fastidio. Dice, ¿su especialización como producto de factores estrictamente biológicos? No, ¿sabes por qué? Porque esto de acá nosotros le llamamos lateralización.
¿Qué implica, bien, la lateralización? Que nosotros tengamos la predominancia de un hemisferio, entonces de un hemicuerpo. Entonces, este hemicuerpo puede verse solventado por ciertas características biológicas, sí, pero también por una cuestión sociocultural. O sea, también te pueden entrenar para que escribas con la izquierda, para que escribas con la derecha. Entonces, por ahí no va, ¿no? No es estrictamente biológico. Sería, pues, avión, la predominancia del área sensorial de uno de los hemisferios. Claro, porque acá te dice, ¿no? Área sensorial, y aquí te dice que esto de acá, por ejemplo, la mano derecha, pues implicaría la predominancia del área sensorial del hemisferio izquierdo. ¿Dónde está cruzado? Entonces, la clave es fácil de encontrar, la clave es amor. Amor, lo que le falta a este gilazo que estaba por acá. ¿Seguía en el material? Ah, ya, ok. ¿En el diestro? A ver, espérate. Ah, no, no, no. Eso no sería. Bueno, al menos acá me lo han subido, ¿no? Entonces, la realidad es buena porque es eco. Ya, el diestro indica. Ah, no, no, no. A ver, prenderse el hemisferio izquierdo. El AE sí está, la clave entonces no es. Dice, a ver, espérate. No, estamos acá en la 3. La predominancia. Dice, ¿cuál era? Que en el diestro implica la predominancia del hemisferio izquierdo. A ver, prenderse. No, no, no. Acá ha habido, creo que, cierta confusión. Estoy resolviendo esto de acá, que es lo que se ha mandado, ¿ya? Aquí la clave es amorcito, chicos bonitos. ¿Bien? En el material. Ahí dice por acá. Ya, ok. Bien. Qué raro, a ver, voy a ver el mismo material que yo mismo he mandado. Pero no, igual no determina hacer clave. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería? A ver, vamos a poner por acá. Dice, la predominancia, esto de acá. El diestro implica la predominancia del derecho. Dice, ¿no? Una mano sirve como indicador para predecir. Ah, pues, predecir. Justamente que aquí uno de los hemisferios vaya a ser a nivel sensorial o a nivel motor el que te va a dar la preferencia a la pauta, ¿no? Y directamente porque se relaciona pues acá con el texto, ¿no? Con la imagen, sensorial y motora. Podría haber sido cualquiera de ambas. Bien, acá está justamente, aquí está. No sé si te percatas del gráfico, creo que el gráfico sí ha venido, ¿no? Acá está, el área sensorial, ¿ya? O también pudo haber sido motora, como te digo. Bien, ok. Vamos a la 4. Ah, la 4 me gustó. Bueno, esta de acá yo mismo la he hecho, ¿no? Ya, seguimos. Mira, dice, durante un paseo un ciclista, por una cuestión de prioridad, de relación con el gráfico, por eso Jonathan, dice, durante un paseo un ciclista que en su bicicleta portaba un mensaje de conversión al cristianismo, acá está su mensaje de conversión al cristianismo, se topa con una vecina que no lo deja pasar y tiene la siguiente conversación. Censuramos esto porque nos vaya a caer ban. Dice, este es un barrio X y no eres bienvenido aquí. Entonces el ciclista le dice, es por eso que necesito, y la vecina le grita imposibilitando cualquier tipo de explicación. Y además, por aquí tengo el video, ¿ya? Por aquí tengo el video de esto de aquí. Ya he dicho, por una cuestión de prioridad desde la perspectiva del gráfico. A ver. Vamos a ver por aquí. Lo tengo incluso en mi FB, ¿no? Y es bastante, bastante curioso cómo es que ocurre esto de acá. Oye, si quieres ver material de este tipo, así donde analizamos la realidad de forma de eco todos los sábados, puedes suscribirte, pues, Alquimia, ¿ya? Mira, si no se suscriben a Alquimia, si no veo que suben mi canal, no voy a seguir hablando. Acá le digo a Xavier que ya fue. Ya, acá le dice justamente, ¿no? Justamente. Sea, tú no eres bienvenido, ¿no? You are not welcome. That's why I need to be here. Ya, y pone cara de intelectual después de haber hecho tremendo argumento, ¿no? Ahí está. Eso fue lo que pasó, ¿no? Me bloqueó este video, no me acuerdo cómo se llama, simplemente lo veo como un meme nada más, ¿no? Entonces, según lo anterior descrito, es posible asegurar qué cosa. O sea, le está impidiendo, ¿no? Le está parando ahí en medio de la ciclovía, ¿no? Le está diciendo, no pases, no quiero que pases, no eres bienvenido. ¿Por qué? Porque es cristiano, pues, porque tiene un mensaje de conviértete, Dios te va a salvar, ¿no? Ese tipo de mensaje, pues, que la gente que es creyente tiene. Entonces le dice, no, no eres bienvenido, no entras, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Bien? Ahí está. Tremendo argumento, Giovanni, tremendo argumento, sí, tremendo argumento. Dice aquí, según lo anteriormente descrito, es posible asegurar qué cosa. A ver, Amor dice, el ciclista está aplicando un prejuicio en contra de las preferencias de la bicicleta. Pero él no está diciendo, para comenzar, no está sintiendo algún tipo de animadversión,
vamos a decirle, reacción afectiva en general sobre esta persona. O sea, no está diciendo, ¿no? A las personas, por ejemplo, esta chica tiene pelo morado. Todas las personas de pelo morado son malas, por lo tanto, ella es mala y me da cólera. Ahí no está diciendo eso. Entonces, nada que ver, pues nada que ver, ¿no? Al menos no se ve en el video. Es una clara manifestación del prejuicio en contra de los cristianos. O sea, sí es cierto, pero el hecho de que una clave sea cierta no significa de que va a ser la clave adecuada, por si acaso, ¿sí? Porque hay claves que tienen mayor peso, mayor relevancia que otras. Entonces, esto de aquí, bien, una clave del prejuicio en contra, sí, o sea, sí, pero debemos de recordar algo, que una cosa es lo cognitivo, por acá se empieza, que da resultado al estereotipo, que este puede ser positivo o negativo. Si es estereotipo negativo, ahí aparece ¿qué cosa? Ahí aparece el prejuicio. Cuando hay un componente afectivo y una particularización. O sea, a ti en específico. Pero acá, aparte del componente afectivo y el cognitivo, hay un componente conductual. O sea, acá tienes los tres. O sea, beso me dice que llegué hasta acá. ¿Ya? Pero acá hay algo conductual, no te está dejando pasar. Y cuando te excluyen por alguna característica, por, no sé, por tu color de piel, por tu religión, como este caso, por tu propia preferencia sexual, por tu, qué sé yo, por tu cantidad de ciclos, por ejemplo, te excluyen, ya pues ahí es discriminación. Es como que yo hago un seminario y diga, no, prohibido cicleros. Entonces no entras, pues, te estarías discriminando por ciclero. Entonces aquí es lo que está ocurriendo, es discriminación. Claro, efectivamente, ¿no? Eso es cierto, y si no hubiera en este caso... la vecina no, en este caso el ciclista está siendo víctima de discriminación. Si tuviera enano, pues en este caso sí marcamos beso. Entonces, ¿eh? No quiere que los demás progresen más, ¿no? Claro, este generaliza, dice, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿qué seguimos? Seguimos, dice acá. A ver. Está que agarra carne, ¿no? Diga nombre, no, pero no sé, ni me acuerdo. La verdad que solamente lo vi por ahí en una página de memes y lo compartí, ¿no? No tengo tampoco intención o memoria, ¿no? Simplemente lo puse, estaba haciendo mis preguntas, me lo quedé viendo eso y dije, ¡ah, la casa de una pregunta! Y se acabó. Bien. Bien, te agarra carne, dice, ¿no? Nombre de video para buscarlo después. Bien. ¿Qué curso es este, Miriam? Miriam, psicología, Miriam. Estábamos hablando respecto de los, de las actitudes, de la formación de actitudes. Entonces, recuerden, ¿ya? No es lo mismo estereotipo que prejuicio que discriminación. Estereotipo hay un componente cognitivo. Ahora, este estereotipo, ya, así directamente, alude a una generalización. O sea, todos tenemos estereotipos, todos tenemos conceptos. Justamente conceptualizar es generalizar. Generación de conceptos por abstracción, aislar las características esenciales de un grupo, de una clase, de objetos. Pero a veces esta generalización puede tener, cuando es ante un grupo social, ante un grupo, puede tener matices positivos, matices negativos, ¿no? Generalización o estereotipo positivo. Ah, los japoneses son sumamente ordenados, disciplinados. Generalización, estereotipo negativo. Bueno, podríamos decir pues, que los japoneses son aburridos, por ejemplo. Estereotipo negativo. Pues eso es lo que yo pienso al respecto de algo, de alguien. Cuando ya se lo aplico a una persona en específico. Oye, mira, ahí viene Joan. Joan es japonés y... debe ser aburrido ese pata. Ah, ya, eso es afectivo. Pues eso ya es particularizarlo, darle a una persona. Y cuando no lo dejo, no lo invito, oh, que no lo invites al todo, no, se va a paltear, dice, no, bueno, ella lo está discriminando simplemente porque es ponja, porque es japonés. Ahí sí ya sería un acto de exclusión. ¿Sí? Ya, por ejemplo, eso sería estereotipo positivo, ¿sí o no, Jonathan Mesa? Excelente. ¿Sí? Religión, dice. Lindas ecuaciones, dice por aquí mi queridísima amiga Miriam. Sí, a mí me gusta explicar con lenguaje matemático porque es exacto. O sea, cada vez que yo hago una definición, por ejemplo, les pongo así, ¿no? A ver, por ejemplo, le pongo el es, o cuando hay una oposición, dice, cuando el texto dice no es, le pongo esto de acá, o cuando hay una relación condicional, utilizo bastante simbología lógica matemática para esto, ¿no? Cosa que tenemos una estructura lógica mucho más visible, mucho más exacta también. Entonces, vámonos a la pregunta número 5. Ya. Dejen su like, dice Descartes, claro, efectivamente. A sus 22 años, Enrique se ha graduado de ingeniero con altas calificaciones. Pero no se siente feliz porque esa carrera la eligió su padre. Él quería estudiar cine. Ya. Aún no consigue trabajo,
por lo que se siente frustrado. Desea disponer de su propio dinero para independizarse del hogar paterno y financiar la carrera que desea. O sea, quiere tomar sus propias decisiones, quiere tener su propia vida. Está pensando postular a una beca de estudio, pero viene postergando esta decisión porque evita enfrentarse a su padre. Ya, le tiene miedo a su viejo. Según la teoría de Irsi Ryan, Enrique tiene insatisfecha la necesidad psicológica de qué. Ajá, ya. Según esta teoría de Irsi Ryan, lo clásico que se enseña cuando se habla de la teoría de las necesidades. ¿Recuerdan ustedes, chiquitos bonitos? Necesidades teníamos de los siguientes tipos. Fisiológicas y psicológicas. Dentro de las fisiológicas hay las reguladoras y las no reguladoras. Las reguladoras son aquellas que si no las satisfago me muero, son vitales. Y las no reguladoras, si bien ayudan a la supervivencia de la especie, el hecho de no satisfacerlas no implica que me vaya a morir, pues, efectivamente. Entonces, vamos por aquí. Las psicológicas vienen dos. Vienen personales y sociales. Y ya, pues, efectivamente, dentro de las psicológicas tenemos a la necesidad de determinación o autodeterminación. Que en una palabra también lo podemos definir como que, como pues autonomía, ¿ya? La autonomía. Entonces, simple, autorregulación, control emocional. Autoeficacia, saberme capaz, ¿ya? Saber que yo puedo realizar alguna tarea. Autoestima, valoración sobre mí mismo, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Y la autonomía, capacidad de tomar mis propias decisiones, determinar mi propio proyecto de existencia. Mira, por ejemplo, ¿cómo es que se construye la autonomía en la persona? La autonomía y el autoestima. Dentro de la psicología social, son variables que pueden verse afectadas por el nivel de afecto que ocurre al interior de la crianza. Esto de acá, ¿no? Tema bases sociales de la conducta. ¿Recuerdas? La crianza gira en torno a dos variables. Afecto y control. ¿Ya? Entonces, el afecto genera autoestima en la persona. Si es, obviamente, poco afecto, poco autoestima, o va a haber una tendencia a esto. Y también que la persona tome sus propias decisiones. Autonomía. Y ya para completarlo, el control lo que genera es disciplina. Disciplina. Y falta de autocontrol. Si es que es poco, pues, ¿no? Si es que es mucho, un adecuado autocontrol. Entonces, depende, ¿no? Si esto sube, esto sube. Si esto baja, esto baja. Para arriba y para abajo la flecha, ¿ya? Son consecuencias de. Entonces, también podrías decir que esta persona ha tenido una crianza con alto afecto. Las crianzas con alto afecto, por ejemplo, acá se me antoja, podrían ser la crianza o permisiva o democrática autoritativa. En la democrática el afecto y el control están equilibrados. En la permisiva solo hay afecto y no hay control. Obviamente el mejor estilo sería este, ¿no? Pero una posibilidad también es que por ser autónomo, bien, sea pues una persona, o sea, si tiene autonomía, es una persona que ha sido criado o democrático o permisivo. Pero aquel pata, si te das cuenta, no tiene autonomía, ¿sí o no? Le tiene un miedo terrible a su viejo y se nota que es algo disciplinado. O sea, lo más probable es que en realidad la persona de este problema haya sido criada bajo un estilo de crianza autoritario. Claro, efectivamente, ¿no? Ahí está. No se siente que ya se graduó, ¿no? Es obvio que Enrique ha sido criado bajo un estilo de crianza autoritario. Se nota, por ejemplo. Bien, bien, bien. Pregunta 6. Pregunta 6. Pregunta clásica, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre aptitud y actitud? Aptitud con P de Pedro, capacidad. Estoy apto para dictar una clase. Soy capaz de dictar una clase. Y actitud, forma de reaccionar frente a un estímulo. Por ejemplo, profe. A mí, por ejemplo, ¿no? Imagínate que me dicen, oye, Pedro, ha salido una nueva traducción facsímil del libro rojo de Jung. Lo están vendiendo en Comunitas. Yo me voy, ¿no? En ese momento chapo taxi, ni bien me desocupe, me voy y me lo compro, ¿no? Porque yo estoy esperando que salga ese libro hace años. Entonces, mi actitud positiva hacia eso, ¿no? Se me dice, oye, te regalo un libro de Lacan. No, papi, es normal, ¿no? Oye, te lo acepto, pero nunca lo leo, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, mira, a ver, chiste. Profe, ¿no?
¿Bien? Sí, ya expliqué que por una cuestión de prioridad, Leslie, ya expliqué que por una cuestión de prioridad marcábamos amor. ¿Bien? Ahora, 6 me dice Alan García. ¿Bien? A ver, bien. Vamos a ver, pero vamos a ver, ¿ya? Ya, esto sí es del apego. Justamente le estaba explicando esto de acá de bases sociales de la conducta, porque acá también se involucra el tema del apego, ¿ya? Existen diferentes teorías al respecto de esto. Todo comienza con la de Konrad Lorenz. Luego vamos a John Bowlby. Bowlby. Luego tenemos la de Mary Ainsworth. Y luego ya la de Hansen y Schaefer. Pero esa de Hansen y Schaefer es un complemento nada más. ¿Ya? Hay que diferenciar acá Lorenz, de Bowlby, de Ainsworth. Pero no me siento motivado, chicos. Actitud, manera de reaccionar, que puede ser positiva, negativa o neutra. No me siento motivado, chicos. Veo que no está creciendo la cantidad de suscriptores de y Plutón y de Alquimia Filosofal. ¿Cómo, profe? Alquimia Filosofal, mi canal, ¿no? Mi canal. Entonces, vamos a ver si es que es verdad, si ha crecido o no ha crecido mi cantidad de suscriptores. Sí, sigo igual, ¿no? ¿Cuál es el canal, profe, al que me debo suscribir? Este de acá, tienes que buscar en YouTube, pues mira, si no, no seguimos. Aquí el equipo de producción me está diciendo, oye, no está subiendo, ¿no? Encima que tienen clase gratis, no cooperan. Filósofo. Ahí está, no se están suscribiendo a este canal. Lo siento, chicos, creo que ahí nomás queda. ¿Sí? No sea. Bien, bien, bien. A ver. Ya me suscribí, dice Alexandra, dice, ¿no? La teoría del apego tiene validez científica. Bueno, desde la perspectiva de Ainsworth, Bowlby, Lorenz, sí. No es psicoanálisis, por si acaso. No es psicoanálisis, ¿sí? Ahora, hay un debate al respecto de esto, ¿no? O sea, yo te puedo decir que sí. ¿Sí? Pero desde la perspectiva, quizás, de un conductista empirista radical, pues, su propio marco metodológico le va a decir que no. O sea, esto de acá ya es como que me preguntes bien si el liberalismo es una buena o mala doctrina, ¿no? O sea, es algo valorativo, ¿no? Pero de que le han dado fundamento científico, sí se lo han dado. No se puede negar eso. A ver, nada, sigue igual, lo mismo. No me llega notificación. Ya fue la clave. Alquimia, ya voy, dice. Fan de Nietzsche me dice que hago un estudio. Lo respeto. Pero Nietzsche dice, ¿bien? Nietzsche dice que no tienes que ser nietzscheano, pues, porque él no quiere ser el pastor de ovejas. ¿Eh? Él no quiere ovejas, él quiere gente que tenga su propio camino. Entonces, la mejor forma de ser nietzscheano es no ser nietzscheano, es tener tu propia doctrina y tu propio desarrollo, criticar al propio Nietzsche. Ya está. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. También los videos. Excelente, Alexandra. Ya, ahora sí, bien. Más explicaciones completamente libres, completamente gratis, con los materiales que solemos resolver. Mira, Lorenz, ¿de qué me habla? Lorenz me habla de la impronta. ¿Ya? Vamos a hablar de la impronta. Ahí lo veo, Luz. Ahí lo veo. Bien, ¿qué cosa es la impronta? ¿Ya? Es un vínculo prácticamente hidráulico. Es un vínculo muy, pero muy fuerte que se da entre el animal recién nacido y el primer objeto que ve. Ejemplo clásico de esto, ¿sabes cuál es? Los patitos. Los patitos siempre van a seguir al primer objeto móvil que vean caminando. Ya. Tú le pones tu mano o te ve a ti y te va a seguir a ti. Si lo alimentas, peor todavía. Si le llevas alimento a nadar, peor todavía. Te va a seguir siguiendo. O sea, los animales, con el primer objeto que ven, tienen un vínculo automático. Esa es la impronta. ¿Ya? ¿Bien? Daniel, entra a la plataforma de Plutón o busca videos acá donde se fundamenta cómo la psicología es ciencia. ¿Qué pasa? Que hay diferentes enfoques, sí, de que es una ciencia, pues papi, pero no te voy a estar explicando acá epistemología de la psicología o los diferentes enfoques epistemológicos falsacionistas o quizás verificacionistas que se han construido desde el Círculo de Viena hasta el propio marquismo epistemológico de Feyerabend. Para eso tienes que saber filosofía y distintos marcos de investigación sobre cómo es que se puede determinar que algo es ciencia o pseudociencia. Investiga criterios de demarcación. En base a eso tienes que aplicarlo acá. No te voy a explicar esto en 5 minutos, pero eso son por lo menos 6 meses de haber llevado clases para que entiendas bien todo. Entonces, ahora sí, seguimos.
¿Bien? Vamos a hablar aquí de Volvi. Volvi ya no cree en la impronta, sino Volvi ya funciona el concepto de apego. Ahora, ¿cómo se va a definir acá el apego? El apego recuerda que es el vínculo emocional primario y fundamental entre el infante, o sea, el niño, no su madre, es su cuidador, entre el infante y el cuidador, que puede ser la madre, puede ser el padre, una nana, su abuela, capaz, acá hay gente que ha crecido con sus abuelos, por ejemplo. El apego se da con esa persona que es la que siempre te está cuidando, ¿ya? Ahora, Marie Edgeworth, ¿qué va a hacer? Va a decir que existe apego de diferentes tipos, ¿ya? Y acá vamos a ver justamente la clasificación a la que quiero llegar. Un apego seguro, cuando este vínculo es positivo, y un apego inseguro, cuando el vínculo no lo es. El apego inseguro tiene tres manifestaciones. Un apego resistente, un apego evitativo y un apego desorganizado. Apego desorganizado. Ya. El resistente es resultado ¿de qué? De la sobreprotección de la madre. ¿Y cuál es la manifestación que hay cuando una persona tiene apego resistente? El niño, cuando es separado de la madre, va a manifestar una inquietud muy fuerte, ¿ya? Como que llora, hace agua, se desgaña, así hace berrinche. Y cuando la madre regresa, y esto, ojo, esto es fundamental, también hace berrinche, le reclama por qué se ha ido. En cambio, en el apego evitativo, más bien hay indiferencia por parte de ambos. Indiferencia. Indiferencia por parte de los dos. Entonces, profe, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la madre, como nunca está, se va y no genera ningún efecto en el niño. El niño le da igual, está o no está la madre, porque casi nunca está. Entonces, se va la madre y no llora, que es lo que te está preguntando el problema. Y el desorganizado es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, no hay un patrón, no hay un patrón consistente. Acá a veces llora, a veces no llora, a veces llora por gusto. Es completamente incoherente, caótico, ¿no? Y profe, ¿qué pasa en el apego seguro? Si la mamá se va, ¿no llora? No, también puede llorar. Puede incomodarse, pero acá la diferencia entre el seguro y el inseguro resistente está en el regreso. Cuando la mamá regresa en el apego seguro, el niño se siente feliz. Mamá, regresaste, mamá, volviste. Está alegre. Pero en el apego inseguro resistente, así como lloró fuerte cuando se fue, también llora cuando ella regresa y le reclama, ¿no? Ah, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Algo así como la tóxica, ¿no? Que cuando le contestas, después de haberte hecho berrinche, te hace más berrinche todavía. Ya, pues ahí está, ese apego inseguro resistente. Pero en cambio el apego seguro no, el niño puede incomodarse. No significa que va a estar feliz de que se vaya, porque eso sería evitativo. Pero al regreso está la felicidad. Ahora sí, la 6, dice, implica el apego seguro. Dice acá, a ver. A ver qué dice, a ver, ¿quiere doble tempo? Dice, ¿quiere doble tempo? Ah, sí, ¿no? Es que vamos a... A veces no hay tiempo, pues. Que esa gente no se da cuenta que no está entendiendo las cosas de manera correcta, ¿no? O sea, esto ya es debate de intelectuales, ¿ya? O sea, eso está en debate por las personas que están haciendo investigación en estos temas. Y, o sea, y si tú quieres entender eso, tienes que estar a ese nivel, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver por acá. Entonces, 1. Cuando María sale de casa, su bebé reacciona llorando y cuando ella regresa, él la recibe. ¡Ajá! La 1 está bien, ¿no? Apego seguro. Abigail llora cuando su mamá se va y cuando la madre regresa y acerca a la niña, esta llora. ¡Ajá! Aquí está la clave. Este es apego inseguro. ¿Ya? ¿De qué tipo? De tipo resistente. Entonces, la 2 se va. 3. Ernesto no llora, dice. Un favorcito, apaga tu música, por favorcito. Ya. Dice aquí. 3. Ernesto no llora cuando su mamá se va y cuando ella regresa y lo carga, él se muestra pasivo. No, pues, porque esto sería apego evitativo, ¿ya? Algunos pueden creer, sí o no. Pueden decir, ah, si no llora, qué bonito niño, ¿no? Dice entonces, ah, tranquilito es. Sí, pero ya muy tranquilito es porque ya no le importa a la madre. Si no le importa a la madre es porque, pues, no hay vínculo. Se va, ¿no? Se va.
Uno, solo uno, amo. Bien, 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 bien. Seguimos, seguimos. Sigo, sigo, sigo. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ahí está. Bien. Buenas tardes, ¿no? Repetición, la tercera clave del día. Ok, ok, ok. A ver, a ver. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Mateo. Y vamos a ver acá la pregunta 7, ¿ya? Ya, acá justamente me habla del pensamiento del adolescente, Elkin, ¿ya? Recuerde que Elkin es el que propone la teoría del egocentrismo racional. Egocentrismo. Bien. Racional, ¿ya? A ver, a ver, a ver. De esta perspectiva del egocentrismo racional, en la adolescencia la persona le da excesiva importancia a sus pensamientos. Hay 6 manifestaciones. Las más usuales son la audiencia imaginaria y la fabulación personal. O sea, audiencia imaginaria, crees que todo el mundo te está viendo siempre, y fabulación personal hace referencia a que la persona se siente indestructible. Ahora, dice aquí, me pone la 3 y la 4, la indecisión y la aparente hipocresía. La indecisión. Los adolescentes pueden tener al mismo tiempo muchas alternativas en su mente y sin embargo carecen de estrategias eficaces para elegir entre ellas. Claro, no sabe qué quiere, ¿no? No sabe si quiere UNI, quiere San Marcos, ¿no? A última hora dice que va a postular una carrera, luego a otra, luego a otra, luego a otra y luego a otra. Es posible que tengan problemas para decidirse incluso sobre asuntos tan sencillos como si deben ir al centro comercial o utilizar la computadora para trabajar en sus tareas. Y aparente hipocresía. Frecuentemente los adolescentes no reconocen la diferencia entre expresar un ideal como la conservación de energía y hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlo, como utilizar el automóvil como una frecuencia, etc. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, expresa su ideal, quiero ingresar, quiero ingresar, quiero ingresar, quiero ingresar, y no hace el sacrificio necesario para ingresar, ¿bien? Entonces ahí ya directamente podríamos comenzar a analizar lo que nos pide la pregunta, ¿ya? Bien, seguimos, seguimos. Así es indecisa, ¿no? Algo fue psicoanalista, no se critica a ella como persona, dice acá, sino a sus planteamientos. ¿Bien? Pero, o sea, es que el análisis que hace Ainsworth no va a estar centrado necesariamente en cómo es que el inconsciente va a influir en la vida de las personas. No, se basa en evidencia empírica, ¿ya? Y en la evidencia empírica, desde cualquier perspectiva, puede ser tomada como evidencia científica. Ahora, ahí tú depende, pues, del marco metodológico que vas a tener, pues, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Pero no utiliza tanto la figura del inconsciente freudiana para que tenga raíces ahí, sí, pero esto se ha llevado a cabo en experimentos, y los experimentos han salido positivos con sus planteamientos. Claro, hace un enfoque, quizás, digámosle, no de análisis factorial con estadística avanzada, como sí lo hacen, por ejemplo, Cattell, como sí lo hacen, por ejemplo, el propio Binet con su teoría psicométrica, no llega a ese extremo de ser un radical empirista como Watson o como Skinner, pero sustenta sus afirmaciones con evidencia empírica. Y no me vas a decir que dar evidencia empírica y predecir un fenómeno que se cumple no es científico, pues. En defensa de Ainsworth. ¿Sí? Así que ya, bueno, si eres hater del psicoanálisis y todo lo que sea psicoanálisis, para ti es basura, ya es tu roche, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá 7. ¿Con qué estructuras encefálicas se relacionan las siguientes actividades? Vencer la indecisión y optar por un camino. Ya, esto es procesamiento cognitivo superior. Efectivamente, chicos bonitos, vamos a ver qué sería el lóbulo frontal, pues, ¿no? No queda de otra, claro, porque tomar decisiones, planificación, proyecto de vida, todo eso, ¿bien? Lóbulo frontal. Ahora, 2, sentir cólera por la hipocresía ajena. Ya, claro, acá el adolescente dice, no, que esto, que el otro, que todos son hipócritas menos yo. Bueno, eso de la experiencia emocional se relaciona directamente con la amígdala, pues. Entonces aquí esto va con D, ¿ya? Extender un discurso donde el otro declara sus ideales. Ah, ya. Procesar el lenguaje hablado, entender el lenguaje hablado. Esto se da en el área de Wernicke, pero ya, Wernicke. CDA, expresar lo que se piensa sobre el mundo, manifestar el lenguaje interno, pasarlo al externo. Esto ya es de qué tipo, esto es área de Broca, pues, ¿no? ¿Qué estructura aquí? Sería área de Broca. CDAB, a ver, CDAB, besito, ¿no? Besito, besito, sí, CDAB, ya, sería esa la clave. Bien, entonces seguimos, 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 ya, bien. Rápido, rápido, chicos, que no queda tiempo, en realidad ya estoy sobre la hora,
Y vámonos a la pregunta número 8, ya, pregunta clásica, chicos bonitos, de examen de admisión. Bien, examen de admisión. Vamos aquí, a ver, ¿qué es lo que me dicen acá? Ya, recuerden, ¿no? Hace rato les había dicho cuáles son las características. Ahora, Juan demuestra mucha confianza en sí mismo. Mantiene con sus padres una comunicación bastante fluida y los tres suelen expresar mutuamente sus afectos, dice acá. Demuestra mucha confianza en sí mismo, ok, tiene nivel de autonomía, ha tenido afecto, ¿ya? Ha tenido alto afecto. Dice acá, cuando comete alguna falta no hay sanción. Ah, ya, pues, nadie le dice nada cuando está equivocado. Entonces, cuando alguien le pone el pare, ¿no? Le pone en su sitio, lo odia probablemente. Entonces, es típico del estilo donde hay mucho afecto y bajo control, ¿ya? Que... estilo de crianza es esta vaina de acá, efectivamente es permisivo, ¿ya? Entonces acá 2 va con A. Ahora dice la B. María y sus padres tienen una relación de afecto y confianza. Cuando ella va a una fiesta, se preocupa a regresar a la hora señalada, ¿ya? A que haya afecto, muy bien. Dice, y si no es así, asume las consecuencias. Ah, ok, le castigan. Tú dirás, pero profe, no, le están castigando. No, eso es ponerle control. No significa que va a hacer lo que le dé la gana. Algunos creen que democrático es que no me digan nada. Está estudiando medicina y sus padres suelen ser exigentes para que se esfuerce en sus objetivos. Efectivamente. Sí es esto de acá, estilo democrático. Y acá Carlos es un chico muy organizado y disciplinado. Ya, full disciplina, sino full control. Ya, pues acá hay alto control. Y su padre le muestra un afecto a través de su preocupación por el cumplimiento de las normas. El control de sus actividades y aplican sanciones cuando estas no se cumplen. Ya, pues entonces... su preocupación o su amor es directamente ponerle más reglas, ¿no? Pobrecito. Pobre Carlos. Véase. Ya, ¿cuál sería la clave entonces? La clave. Ahí está, ¿no? Bien. A ver, chicos bonitos. Bien. Vamos a ver si es que... hay por aquí en el equipo de producción si es que está viniendo, ya... A ver. Vamos a poner por aquí. Ya. Vamos a poner por aquí. Ya. Ok, ¿cómo veo acá mis redes? A ver, ¿cómo acá mis redes? A ver. El área de Wernay, ahorita te respondo yo, Jonathan, ¿ya? Ya, Ergio, a ver. El área de Wernay es la que me sirve para comprender el lenguaje hablado. O sea, tú me escuchas a mí, por ejemplo, ahorita... y entiendes lo que te estoy hablando, estás utilizando tu área de Wernay. Ahora, para yo hablar, para yo transformar mis pensamientos en palabras, utilizo el área de Broca. ¿Ok? El área de Broca. ¿Bien? Ahora, ya, vamos a ver aquí. Es que pasa que personalidad, Jonathan, es un tema muy amplio, ¿ya? Pero vamos a tratar de ser lo más conciso, lo más resumido posible. Los rasgos, Sergio, son biológicos innatos, ¿sabes? Esto se relaciona directamente con el temperamento, ¿ya, papi? Mira, por ejemplo, el temperamento podríamos decir que es una predisposición que tiene la persona a reaccionar de cierta manera. O sea, implica una estabilidad del sujeto, ¿ya? Siempre va a tener ese temperamento, porque esto es biológico. Ergio, si le quieres decir. Ahora, el metaergio ya vendría a ser una cuestión sociocultural. Y esa cuestión sociocultural se denomina, o le llaman el componente del carácter. El carácter es modificable a través de la cultura. Ahora, un ejemplo de esto de aquí, ¿cuál sería? Que en el caso del temperamento, por ejemplo, una persona manifiesta mucha energía. Ya, ok, eso es algo biológico, una predisposición biológica. Pero que esa energía lo haga ser agresivo o lo haga ser apasionado con su trabajo, ya va a depender del nivel de socialización o del carácter que esa persona ha tenido. Entonces, hay una gran diferencia, pues, ¿no? Un factor biológico, ¿eh?, que va a ser ni bueno ni malo, persistente siempre. Y el otro es un factor sociocultural que ya depende de cómo uno utiliza esa característica que ya viene, entre comillas, de fábrica, pues que es innata, ¿ya? Entonces, por ahí va. El carácter, claro, es aprendido, efectivamente, ¿bien? ¿El estilo autoritativo es igual al democrático, Luis Suárez? Sí, efectivamente, ¿ya? Es igual que el democrático, ¿bien? Yare, yo no engaño a la gente diciéndole que yo tengo las fijas, que yo soy un chamán Nostradamus. Si quieres humo, en otro lugar, pues, de encontrar humo. Ahora, ¿cuáles son los temas que estadísticamente
suelen venir en examen de admisión en psicología, estadísticamente hablando. Puede ser que vengan, sí, puede ser que no vengan también, digo estadísticamente, no digo que tenga el futuro, yo tengo bola de cristal. Estadísticamente, desarrollo humano, bases de la conducta. Desarrollo humano la semana pasada vimos, ¿ya? Todo lo que es búsqueda de la identidad, todo lo que es proyecto de vida, ¿no? Esa parte de sexualidad, autoestima, autoconocimiento, imagen corporal, eso también suele venir, ¿ya? Procesos cognitivos. En resumen, de eso de ahí viene. Bien, entonces, ven por acá. Bien. Mañana otra clase, ya dependerá. Bien, chicos, bonitos. Miren, a partir de ahora, autocontrol emocional sobre todo, ¿ya? Traten de estar bien consigo mismos, traten de no exponerse a situaciones que puedan determinar algún tipo de emocionalidad, vamos a decirle, negativa para ustedes. No te declares, si te vas a declarar, mejor espera después del examen. No hagas nada que te pueda generar una respuesta que no quieres, ¿ya? Trata de mantenerte tranquilo siempre. Sí, lamentablemente, Ricolás, lamentablemente es lo que tú dices. Es lamentable, yo también me pongo a eso. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos ustedes, los postulantes. Y recuerden que vamos a estar el día del examen, ahí entre las puertas 3 y la puerta 7 de la universidad. Vamos a estar por todos lados. Tenemos nuestro local, así que si quieres un abrazo de tu profe de Antex, de los profes de acá de y Plutón, puedes acercarte a nosotros. Conmigo hasta aquí, ha sido un gusto, se me cuidan. Muchas gracias y hasta pronto.